¿Qué tal, madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. No olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. ¡Empecemos! Vale, gente, vamos con la última hora del Real Madrid. Bueno, buenas noticias, primero que todo, porque Bellingham fue sustituido al minuto 65. Ahí para las lesiones y tal, vale, Inglaterra que empató 1-1 contra Ucrania. Bellingham no hizo su partido más brillante, pero estuvo correcto. De hecho, le pusieron 7.0 de calificación en SofaScore. No estuvo mal, ¿saben? Porque, pues, a ver, vamos a ver las estadísticas de Bellingham de hoy. 7.0, nuestro Jude, nuestra estrella del Madrid en la actualidad, ¿vale? Bueno, 0 goles, 0 asistencias. No hizo buenas asistencias. Pero bueno, precisión de pase 83%. 39 pases completados de 47, nada mal. Disparos al arco 1. 4 driblings completados. 7 duelos ganados de 2. Un duelo aéreo ganado, una falta, bueno, no fue un partido brillante, pero como les dije, no estuvo tampoco tan mal. Intercepciones una y entradas 4. Ahí está, Bellingham hizo un partido normal, pero bueno, es lo mejor que lo hayan sustituido el minuto, ¿cuál minuto fue? Minuto 65, o sea, bien. Bien, porque me da miedo, el parón FIFA me da miedo, me da miedo que se lesionen los jugadores y bueno, Bellingham lo cambiaron tempranamente, entonces bien por nosotros, por el madridismo. Bueno, información de relevo de Jorge Picón. De relevo, el Real Madrid no fichó a un 9 por varios motivos, pero uno de ellos fue que tiene muchas esperanzas puestas en Rodrigo Góez. Rodrigo acepta esa responsabilidad y se crece, ¿vale? Bueno, yo soy de los que más confían en Rodrigo, pero eso no se lo cree nadie, en el sentido de que, o sea, digamos que a Rodrigo le da gripita, le da una gripa, quedamos con José Luna más de delantero, es que no se la cree nadie. El Madrid tiene que fichar aunque sea a otro delantero más, pues no lo hizo, es lo que hay, ¿vale? Igual yo no soy más sabio que Florentino Pérez, ni mucho menos, ni que José Ángel Sánchez. O sea, me refiero a ese tema de que el Madrid, confianza puesta en Rodrigo al 100% para la delantera, no se lo cree nadie. Obviamente, sí podemos confiar en Rodrigo, pero me refiero a que si, por ejemplo, a Rodrigo le da la gripa o se lastima un dedo del pie y falta 10 partidos, ¿qué hacemos? José lo el ataque nada más, eso no va a pasar, o sea, es una locura. Bueno, en fin, es lo que hay. Rodrigo, muy bueno, lo queremos de Betts aquí en Madrid, lo adoramos y todo, y es muy bueno, es que es muy bueno y la puede romper toda, pero ese tema de que toda la confianza puesta en Rodrigo 100% no se la cree nadie, en serio. Pero bueno, a ver, aquí está Rodrigo, de hecho, con Neymar, selección brasileña. Rodrigo felicitando a Neymar por, bueno, máximo goleador de Brasil de la historia, ya superó a Pelé supuestamente, y ahí está. A ver, saltó una bomba acerca de Davis, ¿vale? Davis, Davis que, bueno, Guijarro también lo dijo, Davis va a jugar en el Madrid el próximo año, ¿vale? Pero es que habla el representante de Davis, ya sabemos que Davis es, por lo menos para mí, uno de los tres mejores laterales izquierdos del mundo, si no es el mejor, es que es buenísimo. Juega en el Bayern, pero ya sabemos de que quiere jugar en el Madrid, es otro que quiere jugar en el Madrid, eso se sabe, ¿vale? Entonces la información sería, declaraciones de Nedal Huese, representante internacional canadiense, o sea, colega de, compatriota y colega de Davis, y donde habla del interés del club blanco en el lateral de apenas 22 años. Es que tiene 22 años Davis, una locura, ¿vale? Entonces, a ver, dice Nedal Huese, dice: no quiero despreciar al Bayern Múnich, pero el Madrid es el equipo de las 14 Copas de Europa, que es lo que ahí es cierto. Tengo entendido que el contrato es hasta el 2025. 2025 es la fecha final del contrato del lateral canadiense por Bayern Múnich. Si bien Thomas Tuchel empieza a encontrar su mejor versión por el Allianz Arena, la realidad es que el defensor izquierdo no ha dado el visto bueno por una renovación. Y eso ilusiona al Real Madrid. Claro, es que David ya lo ha hecho saber, creo que está en Twitch. Cuando él hace Twitch y juega FIFA y todo eso, Davis también ha dejado caer de que el Madrid es su equipo favorito. O sea, el sueño que juega, es que tiene 22 años, por Dios. Eso sería ya la guinda del pastel, ¿no? Teniendo tanto jugador joven de presente y futuro, Davis es un fichajazo brutal, bestial, si el Madrid lo logra. Igual como les dije, Guijarro lo dijo en su canal también, lo he dicho varias veces, de que Davis va a venir al Madrid el 2024. Eso es lo que estaba diciendo, lo vamos a ver si es verdad. De igual forma hay que ver, pero como les dije, es un fichajazo si logra darse. Ya sabemos de que Fran García es bueno y todo lo que tú quieras, canterano, pero es que Davis es el mejor del mundo en su posición. Ustedes saben que el Madrid necesita siempre tener a los mejores del mundo, ¿vale? Es como por ejemplo el caso de Carvajal, que es canterano del Madrid, sí, pero es el canterano del Madrid
mejor defensa lateral del derecho de la historia del club, posiblemente. Muy posiblemente, mi ignorancia no sé, pero para mí es el mejor lateral derecho de la historia del club, Carvajal. Leyenda auténtica del Real Madrid, 5 Copas de Europa, es un caso especial. ¿Vale? Fran García, canterano, pero no es de los mejores del mundo. Sí, está entre los 20 mejores, entre los 15 mejores del mundo. Pero Davis es el número uno del mundo en esa posición. Entonces, el Madrid siempre tiene que tener los mejores, es algo obligatorio en nuestro club, ¿vale? Y al parecer, el Madrid va por Davis. Davis es de los que quiere Florentino, sí o sí. O sea, sí o sí. En el Madrid, Davis. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, pero es que ya sería demasiado bestial, ¿no? Tener en la plantilla. Courtois recuperado. Militao recuperado. Por la derecha también suena otro. Vamos a ver, Frimpong. Vamos a ver. Por la izquierda, Davis. Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Jude Bellingham, Rodrigo, Vinicius y a saber si viene Haaland o Julián Álvarez, que está sonando. O si no sé si viene Mbappé, no sé. Porque Mbappé es Florentino, lo dijo. No viene este año, viene el otro. Entonces vamos a ver qué pasa. Igual yo estoy a la expectativa de todo lo que suceda. También por aquí pone defensa, perdón, pone Bernabéu Digital. Se acabó el interés en Mbappé. El francés ha acelerado la llegada de Haaland. El delantero del Paris Saint-Germain jamás había tenido tan cerca su posible desembarco en el Madrid. Ahora no es prioritario. O sea, el Madrid, después de lo que ha ganado Haaland y todo eso, es que Haaland llegó prácticamente al Manchester City a dominar. Llegó Haaland al City y Guardiola por fin pudo conseguir lo que tiene que conseguir con el City. Sí, es diferencial. Este tipo te mete de a 2, 3 goles por partido. Es un CR7 versión pirata. O sea, es un CR7 versión noruego, pero respetando las distancias que son infinitas, Cristiano está a años luz de él, me refiero, que te hace muchos goles, ¿vale? Pues Cristiano Ronaldo, por ejemplo, es el máximo asistidor de la historia de la Champions. Cristiano tiene asistencia, es playmaker, aunque el relato quiera vender otra cosa, Cristiano era playmaker, era goleador, era todo, todo. Metía gol de tiro libre, de cabeza. O sea, Cristiano en todos los aspectos le gana a Haaland, pero Haaland tiene lo que tiene Cristiano, la definición. Pueden ser comparadas las definiciones. Pero, por ejemplo, la chilena de Cristiano con la Juventus, tal, que es el hombre clutch, Cristiano en las finales, que tener otro Cristiano es imposible, lo sabemos todos. Pero Haaland no está nada mal, Haaland es un buenísimo jugador. Va a ser el balón de oro si el fútbol es justo, va a ser el balón de oro. Vale, entonces vamos a ver qué pasa. Un saludo madridista hasta la muerte. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video. ¿Qué opinan sobre esto? Estamos hablando del Madrid. Vale, madridista hasta la muerte. Los invito a Pro Jersey Shop a que compren camisetas de fútbol, señoras y señores. Camisetas baratas y auténticas de espectacular calidad. Ya están todas las versiones de camisetas del Real Madrid y de cualquier equipo que ustedes quieran, por si quieren tener. Pero aquí está hasta la de Cristiano Ronaldo, del Al Nassr. Si también quieren comprarla, está aquí. Los precios son buenísimos. Son camisetas baratas, pero la calidad es increíble. Y la verdad es que los comentarios son espectaculares. La gente le pone 5 estrellas a la camiseta y a todo. Es que les voy a mostrar, miren. 4.9 de calificación. Una calificación perfecta. De 141 reviews, 4.91 de calificación. Es espectacular. Y las camisetas están muy, pero muy bien de calidad. O sea, son buenísimas. Pero buenísimas. Lo único que tienen que hacer es entrar al enlace que les voy a dejar abajo en los comentarios fijados y en la descripción. Y meten mi código JorgeGOAT, o sea, Jorge GHOST. Y tendrán un 10% de descuento. Lo único que tienen que meter es ese código. Meten el código que les dejo fijado en los comentarios. Y cuando metan el código, gente, tendrán un 10% de descuento. Me ayudan a mí, aportan al canal. Y a la vez ustedes se llevan las camisetas del Real Madrid que están espectaculares y la calidad es increíble. Es que hay cualquier camiseta que ustedes quieran. Si les gusta, por ejemplo, el Liverpool también, o les gusta, no sé, otro equipo, pueden comprarla. Pues la del Madrid, la principal, obviamente, y la que todos queremos, obviamente. Pero aquí está, aquí también está la otra camiseta del Madrid. Está espectacular la calidad, como pueden ver. Muy, muy bonita y los precios súper, súper asequibles. Ya saben, el código es Jorge. GHOST, Jorge Ghost, juegos de fantasma, ¿no? Jorge Ghost pegado y tendrá un 10% de descuento, gente. Estamos pendientes y cualquier duda, comentan. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos si eres un madridista hasta la muerte.